¡Oh, cielos! ¿En qué dientes estabas pensando? ¡Abran paso a un hindú! ¡Muévete, patoso! No deberías haberte interpuesto en mi camino. ¿Qué tal si dejas de conducir? Ven con papi, objeto del azar. He estado vendiendo refrescos de cola contaminados. Si no me redimo, me reencarnaré en pepino de mar, o lo que es peor, pepino de tierra. He de encontrar la fuente de esa bebida maligna. Aquí tengo la hoja de pedido enviada, pero no aparece ninguna fábrica de refrescos. ¡Un camión de refrescos! Es hora de actuar como el hindú que soy. ¡Me siento como un brahmán! Debo reconocer que el aroma a aire puro es mucho más agradable que el de la máquina de peritos calientes. Espero tener sitio en los bolsillos para esto. ¡Aparta tu torpe vehículo! ¡Fuera de mi camino! No deberías haberte interpuesto en mi camino. No temas, Club Social de Empresarios Legales. Por lo visto, Apunajasapini Petilán va a entrar en la mafia. ¡Hola, estereotipados italianos! Por favor, ¿pueden decirme el origen de esa cola maligna? No sabemos nada, excepto que las furgonetas las controlan unos misteriosos desconocidos. De todos modos, no deberías meter las narices donde no te llaman. Podría volverse contra ti y tu familia. ¡Oh, cielos! Su amenaza torpemente velada me ha recordado mis deberes de padre. Quedé en recoger a mis octillizos del médico.
Con suerte, hoy el badulaque solo será atracado 4 veces mientras doy vueltas por ahí. Soy una cruel y ágil máquina de Vindaloo. ¡Ya hemos llegado! ¡Este era nuestro destino! ¡Ah! ¡Me he partido el cráneo! ¡Ah! ¡Mantenimiento en pasillo 1! ¡Oh, no! Ese coche debería estar en la sección de gangas. Chiva, sonríe ante semejante conducta. He de darme prisa o mi novia concertada me reprenderá. ¡Oh, no! ¿En qué dientes estabas pensando? ¡Tu fracaso es una deshonra! ¡Más cuidado! ¡Oh! ¿Por qué pasa? ¡Soy el mejor conductor del país! ¡Arranca de una vez! Me temo que tenemos una urgencia médica. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mis bebés! Sus bebés están a punto de hacerse sus necesidades en la sala de espera. Y su seguro no cubre los pañales. Dese prisa. He oído que los padres de Shelbyville 9 están acaparando todos los pañales de la ciudad. Recogeré los pañales, pero jamás me cabrán en el coche. A lo mejor el señor Homer tiene uno de esos enormes vehículos americanos que devoran gasolina y me lo presta. Señor Homer, ¿tiene un vehículo de dimensiones exageradas que me pueda prestar? ¿Prestar? ¡No! ¿Vender a un precio escandaloso? Sí. Vale, lo que diga. ¡300 caballos de oportuna fuerza! Esto que queda entre nosotros, objeto aleatorio. Tres días después. ¡Mi tensión está por los cielos! ¡Mono guapo! ¡Vuelve a la caja de las torturas! ¡Hola a todos! Mi gigantesca barriga me retrasa. Señor Homer, ¿tiene un vehículo de dimensión? Más vale que me dé prisa. La última vez que me ausenté del súper, unos gamberros colocaron revistas porno entre los vestidos de boda. ¡Si atropellas a una persona! ¡300 caballos de oportuna fuerza! ¡Oh, no! Esto es perjudicial para mi seguro.
Esto que queda entre nosotros. Objeto aleatorio. ¡Cáspita! ¡Soy una cruel y ágil máquina de Vindaloo! ¡Socorro! Tal vez deba abstenerme de hacer eso en el futuro. ¡Estoy harta de que me pase esto! ¡300 caballos de oportuna fuerza! ¡Buen karma! ¡Rápido! ¡Tape los culetes incontinentes de mis hijos! ¡Qué poco ha faltado! Un minuto más y mi consulta habría aparecido el río Ganges. He cubierto de gloria el apellido Nahasapimi Pertilan. Esto es perjudicial para mi seguro. ¡Cáspita! ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¡Mira la carretera, idiota! ¡Hola, famoso payaso americano! ¡Deseo pedirle un favor! Todo el mundo quiere meter baza. Necesito información acerca de unos camiones que reparten refresco de cola malignos. ¿Cómo puedo conseguir esos datos confidenciales? Lo siento, Apu. Soy un borracho y un desgraciado. Necesitas a un granuja profesional. Sigue a la policía hasta que encuentres uno. Tendrás más suerte si... ya sabes, intentas parecer americano. Gracias, hombre horrible. ¡Esto es zona escolar! ¡Soy una cruel y ágil máquina de Vindaloo! Confío correr tanto como en mi juventud. ¡Oh, cielos! El aire puro es un poco desconcertante. ¡Soy sorprendentemente acrobático! ¡Me he partido el cráneo! Dos mil años más tarde... ¡300 caballos de oportuna fuerza! ¡Vete a la acera! Esta es la peor ciudad de América. ¡Oh, no!
¡Buen karma! Debo reconocer que el aroma a aire puro es mucho más agradable que el de la máquina de peritos calientes. ¡Mi tensión está por los cielos! ¿Podrías llevarme? Un periódico. Tal vez debas tenerme de hacer eso en el futuro. Esto es perjudicial para mi seguro. ¡Muévete, patoso! Shiva, sonríe ante semejante conducta. ¡Otra vez no! ¡Aparta tu torpe vehículo! ¡Aparta! ¡Ah! ¡Me he partido el cráneo! ¡Gracias! ¡Vuelva otra vez! Confío correr tanto como en mi juventud. Las manos sobre la cartera, tío. Esto es un atraco. ¡Qué suerte! ¡Un delincuente! ¿Eh? Seguro que un granuja tan agresivo como usted puede averiguar quién conduce las furgonetas negras con refrescos de cola. Bueno, tengo contactos en tráfico, pero te costará caro. Tendrás que hacer mi servicio a la comunidad y recoger la basura. ¿Trato hecho? Hecho. Y ahora dame la cartera. Sí, sí, como quiera. Debo reconocer que el aroma a aire puro es mucho más agradable que el de la máquina de peritos calientes. ¡Aparta tu torpe vehículo! ¡Mi tensión está por los cielos! ¡Mi gigantesca barriga me retrasa!
Ser padre de 8 hijos mengua mis energías. Dame un segundo para recobrar el aliento. Debería dormir más. ¡Mi tensión está por los cielos! Mi gigantesca barriga me retrasa. ¿Quién ha puesto esto aquí? ¡No tiene lógica! Ser padre de 8 hijos mengua mis energías. ¡Estoy volando! ¡Soy sorprendentemente acrobático! Dame un segundo para recobrar el aliento. Debería dormir más. ¡Mi tensión está por los cielos! Mi gigantesca barriga me retrasa. ¿Podrías llevarme? ¡300 caballos de oportuna fuerza! Tal vez debas tenerme de hacer eso en el futuro. ¡Fuera de mi camino! Mi amigo tiene la información en tráfico. Ve a buscarla, rápido. Oh, gracias, mi violento socio. ¡Vacía! He sido víctima de la más vil artimaña. ¡Soy el mejor conductor del país! ¿Cómo está usted en este hermoso día? Sheila, la de personal, aparcó hoy en mi plaza. ¡Saludos, cliente fiel! ¿Crees que soy guapa? ¡Señor, esta carpeta está vacía! ¡Que me robes una cosa, pero jamás esperé que me mintiera! Tío, tranqui. Tengo la información que necesitas, pero deberás seguir ayudándome con mi servicio a la comunidad. No sé cómo se me ocurrió confiar en alguien con esa risita de perturbado. En fin. Más vale que me dé prisa. La última vez que me ausenté del súper, unos gamberros colocaron revistas porno entre los vestidos de boda. ¡Chachi, tío! ¡Ah! ¡Me he partido el cráneo! ¡Ve por tu carril, abusón! ¡Me alucino total! ¡Eso no debería haber ocurrido total! ¡Casi atropellas a una persona! ¡Ven con papi, objeto del azar! ¡Ah!
¡Fallaste, insensato conductor! A las Tintis les encanta que haga esto. ¡Oh, cielos! O sea, aparta, peatón, tío. ¡Guay! Tío, espero que no me hayas arañado el coche. O sea, no. ¡Oh, no! Bien. Destrucción total. ¡Oh! Jamás he visto semejante bochorno con cuatro ruedas. ¡Viva la aceleración! Iba, sonríe ante semejante conducta. Es tan divertido que debería ser un delito. Esto es perjudicial para mi seguro. Bien. Destrucción total. ¡Cáspita! ¡Bien! ¡Destrucción total! ¡Oh, no! ¡Chachi, tío! Tal vez debas tenerme de hacer eso en el futuro. ¡O sea, no! ¡Bien! ¡Destrucción total! ¡Bien! ¡Destrucción total! Espero tener sitio en los bolsillos para esto. ¿De qué puede servir esto a la comunidad? Cállate y volvamos al escondite. Digo, al albergue de la beneficencia. Estoy harta de que me pase esto. Esta ciudad me lo va a pagar. Bien, destrucción total. Hasta la vista, pardillos. O sea, no. Cuidado, tío. Toma esa, Springfield. He de darme prisa o mi novia concertada me reprenderá. ¡Abran paso a un hindú!
Ese coche debería estar en la sección de gangas. Si no me dice quién es el dueño de los camiones de cola, me veré obligado a utilizar la blasfemia. Vale, vale, no flipes. Oye, los camiones de cola están registrados a nombre del museo. ¡El museo! Cada nivel de esta aventura es más emocionante que el anterior. He cubierto de gloria el apellido Nahasapimi Petilan. ¡Oh, señor Barr! He descubierto que la cola maligna se está fabricando en el Museo de Springfield. ¡Pero si cierra dentro de 5 minutos! ¡Y me he quedado sin gasolina! ¡Llénalo en el badulaque! ¡A ese precio! ¡Ni hablar! Vale, cogeremos mi coche. ¡Sin problema! Debo reconocer que el aroma a aire puro es mucho más agradable que el de la máquina de peritos calientes. ¡Soy una cruel y ágil máquina de Vindaloo! ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¡Mío! ¡Todo mío! ¡No deberías haberte interpuesto en mi camino! La columna no se dobla en ese sentido. ¡Ya hemos llegado! ¡Este era nuestro destino! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! Muchas gracias, señor Rompepierna. ¡Toma esa! ¡Tío, qué petardo! ¡300 caballos de oportuna fuerza! ¡Ah! ¡Mantenimiento en pasillo 1! ¡Dichosas leyes de la física! ¡Esta es la peor ciudad de América! ¡Eh! ¡Flipante! ¡No hay que preocuparse! ¡Oh, no! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Esto es perjudicial para mi seguro! ¡Sí! ¡Soy lo más! ¡Gracias! ¡Vuelva otra vez! No sé qué diría esto, pero estoy ansioso por ir a un museo. ¡Por Shiva y Vishnu! ¡La cola está goteando de aquel meteorito! ¡Mula! ¡Cola mortal gratis! ¡Hemos destruido un resto arqueológico de valor incalculable! ¿Cómo que nosotros? ¡He conducido yo! Ahora averigüemos quién anda detrás de este extraño negocio de refrescos. Sé que es un tópico, pero... ¡ay, caramba! Codos, mira los índices de audiencia de Tontos Terrícolas en el espacio. No son buenos. ¿Qué ha pasado, Khan? Tontos Terrícolas era el programa telebasura número 1 de la galaxia. Los espectadores no se cansaban de reírse de los humanos y su conducta. El programa ha bajado entre todos los grupos de espectadores. Pero el concepto de nuestro programa era perfecto. Grabar a esos estúpidos bípedos con cámaras ocultas y emitirlo en todos los televisores de la galaxia. Necesito un traguito de lo mejor de Escocia ahora. Esos extraterrestres han estado grabando en secreto un programa de telebasura intergaláctico desde Springfield. Sabía que había una explicación sencilla. Voy a introducir el refresco de cola maligno en el sistema general de conducción de agua. La gente se volverá loca. ¡Me gusta! Luego distribuiremos armas láser en la zona turística del puerto del calamar. ¡Me gusta! Los humanos borrachos de cola se volverán locos. ¡Me gusta! Se destruirán mutuamente y arrasarán la ciudad. Conseguiremos altísimos, altísimos niveles de audiencia con Tontos Terrícolas. ¡Hemos de impedir que los extraterrestres pongan armas láser en manos de ciudadanos borrachos de cola! ¿Por qué? ¡Parece tronchante! ¡Yo vería ese programa! ¡Eres un niñito malo!